Lo que sucedió con Marialis Blanco tiene que servir en varios aspectos. Así lo dijo el director del área de conservación La Amistad Pacífico ante la consulta de TV Sur Canal 14. La primera enfocada en los turistas que visitan el cerro. Lo más importante es no salirse del sendero. Si por una u otra razón usted se sale del sendero, lo más importante en este caso es mantener la calma. Si usted sabe que lo están, que está perdido, pero alguien sabe que está perdido, entonces es quedarse en el perímetro donde usted se desorienta. Otra de las enseñanzas tiene que ver con la aplicación de la tecnología para monitorear a cada una de las personas que visitan este parque nacional. Valorar los temas tecnológicos, ¿verdad? Muchas veces se dice que ya estamos en siglo XXI, sí es cierto, la tecnología todavía es cara. Por ejemplo, digamos, 13.000 turistas que entran al Parque Nacional Chirripó, bueno, ¿cuánto costaría ponerles, por ejemplo, brazalete satelital y esos temas? Pero los vamos a valorar, digamos, yo creo que es un costo de seguridad. ¿Cuánto vale una vida humana, por ejemplo? No se paga. Entonces son temas, digamos, que tenemos que ir analizando. Un duro golpe, pero que tiene que servir para tomar decisiones y así evitar que se repita en el futuro. Esta capitalización de esta lección aprendida tiene que dejarle a todos una lección, principalmente a los turistas, a las personas, por ejemplo, que hacen turismo ilegal, que no se registran. Muchas veces, digamos, una reacción tardía, un operativo búsqueda se da porque hay turismo ilegal. Afortunadamente, en este caso, era una turista registrada que inmediatamente, o sea, la acción para buscarla fue inmediata. Inmediatamente que se dio la voz de socorro, los cuerpos nuestros y las patrullas empiezan a buscarla. Eso es muy importante. Entonces, hay lecciones aprendidas que todos tenemos que capitalizar. Y lo más importante en este caso es ver cómo podemos mejorar y que en este caso, digamos, este lamentable fallecimiento pues nos deje crecer como institución y seguir manteniendo y mejorando las medidas de seguridad que en este parque nacional las tenemos. En el SINAC ya comenzaron a analizar todos los detalles que rodearon esta situación.